Hola, Thaís. Hola, Hugo, ¿cómo estás? Mucha información, ¿no? Sí, así es. ¿Te acordás que en noviembre del año pasado, cuando estábamos en Sharm el Sheikh, Egipto, el verdadero rockstar de la conferencia climática había sido Lula da Silva, aún cuando todavía no había asumido como presidente de Brasil? Sí, sí. Y ahí ya decíamos, Lula quiere que la COP30 se haga en Brasil y puntualmente que se haga en territorio amazónico. Bueno, la semana pasada hubo novedades entre todo lo que Lula anda siendo protagonista, ¿no?, en los medios en las últimas horas, pero puntualmente en este video que publicó en su cuenta de Twitter, lo que dijo es que la COP30, que se tiene que realizar en 2025, será en la ciudad amazónica de Belém. Recordemos, la COP es la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, es el encuentro anual en el cual los países negocian cómo avanzar en una implementación ambiciosa del Acuerdo de París. Este año se tiene que realizar la COP número 28 en diciembre en Dubái, y corresponde, porque la conferencia siempre va cambiando conforme las regiones, corresponde que la del 2025, la COP30, se haga en la región de América Latina y el Caribe. Bueno, en un momento Petro había dicho también la posibilidad de que sea en Colombia. Todo parece indicar... Tiene otros problemas, Petro. Exacto, que la región le estaría dando el visto bueno a Lula para que sea ahí. ¿Esto ya está confirmado o no? Porque en verdad esto se tiene que aprobar por consenso en la COP, claro. Con lo cual recién en Dubái, a fin de año, es muy probable, generalmente el país que postula, la región lo acompaña. Y porque el país donde se hace la conferencia es el que hace la inversión para que se pueda hacer la conferencia. Lo que es interesante es este propósito que tiene Lula de que las conversaciones entre los tomadores de decisión sobre acción climática se hagan en una ciudad amazónica, que Belém se ubica al norte de Brasil y es lo que se considera como la puerta, ¿no?, de lo que es la Amazonía brasileña. Dos cuestiones importantes para mirar de esto. Esto se da en un contexto en el que tanto Petro como Lula quieren que la acción climática sea un elemento común para la región de América Latina y el Caribe, dejando a un lado las diferencias que tienen. Y es algo que sería algo positivo de ver, porque es una región que necesita, por ejemplo, de financiamiento, de ayuda para poder implementar medidas de acción climática, y porque trabajar en conjunto en el espacio de las negociaciones sirve para obtener mejores resultados, ¿no?, para la región. Y también el otro tema interesante es que esto se da en vísperas de lo que va a ser a partir del próximo lunes las reuniones preparatorias para la próxima conferencia que se realizan en Bonn. Voy a estar desde allá, que es un proceso menos show, vamos a decir, el de las reuniones preparatorias, que lo que vemos en la COP, pero que es sumamente importante porque es como preparar el trabajo técnico para lo que después ocurra en la conferencia. La última vez que se hizo una COP en América Latina fue en 2014, la COP20 en Lima, que fue la cocina de lo que terminó siendo al año siguiente el Acuerdo de París. ¿Por qué pasó tanto tiempo? Recordá que en 2019 tenía que ser en Chile. Claro. Estallido social, político en diciembre, y España salió a decir, vengan y háganla en Madrid en cuestión de 3 semanas. Chile continuó siendo quien presidía, quien organizaba el proceso de negociaciones, pero la localía pasó a España. Con lo cual, va a ser interesante que una conferencia climática tenga, ¿no?, el costado, la perspectiva latinoamericana. Interesante como siempre, Thaís. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.